Bien, siguiendo con este segundo video, vamos a caracterizar un poco el pensamiento político de Thomas Hobbes, que como sabemos nació en el año 1588 y falleció en el año 1679 a la edad de 91 años. Bien, Thomas Hobbes nació en Westport, en el condado de Wiltshire, el 5 de abril de 1688 y falleció el 4 de diciembre del año 1679, ¿no? Él nació en un año en el que la llamada Armada Invencible española amenazaba las costas de Inglaterra, por lo que llegó a escribir lo siguiente: My mother gave birth to twins, myself and fear. Mi madre dio a luz dos gemelos, a mí y al miedo. Thomas Hobbes fue un filósofo político, teórico del absolutismo, cuyo pensamiento y sobre todo su obra El Leviatán del año 1651 tuvo una influencia tremenda en la filosofía política occidental. Él escribió sobre geometría, historia, teología y filosofía en general, ¿no? Le tocó vivir la Revolución Inglesa, conocida por la historiografía inglesa como English Civil War, Guerra Civil Inglesa, que terminó proclamando la República luego de la ejecución del rey Carlos I de Inglaterra por decapitación. Y bueno, ese hecho lo llevó a reflexionar y a concluir que lo más terrible para una sociedad era caer en la anarquía, es decir, en la ausencia de autoridad. Él teorizó una filosofía política que evitara el riesgo de la anarquía como tal. Bien, ahora vamos a ubicarnos en el contexto histórico de Thomas Hobbes, ¿no? Y de la Revolución Inglesa, que fue un proceso histórico en Inglaterra que se llevó a cabo entre los años 1642 y 1689. Pero antes de eso hablemos un poco de los antecedentes a ese hecho histórico. Bien, Hobbes fue el hijo de un pastor anglicano, era un conocedor de los clásicos, estudió en la Universidad de Oxford, era un amante de la geometría, fue instructor al servicio de la aristocracia británica, nació en una época de tensas relaciones entre España e Inglaterra, que comienza con la reforma anglicana de Isabel I, a lo que el rey católico Felipe II de España se opone. Isabel II financia expediciones de piratas como John Hawkins y su primo Sir Francis Drake para atacar barcos mercantes españoles y posesiones españolas en las colonias de ultramar. Ya para el año 1570, el Papa Pío V promulga una bula para excomulgar a Isabel I y autoriza a cualquier católico para asesinarla y a cualquier monarca católico para destronarla. Entonces, bajo esa circunstancia, Felipe II organiza una armada llamada Grande y Felicísima Armada, conocida en la historiografía inglesa como Armada Invencible, ¿okay? A manera de burla ante el naufragio de muchos navíos españoles por las condiciones meteorológicas del Mar del Norte. La intención de Felipe II era derrocar a Isabel I e invadir Inglaterra, ¿no? Ya para el año 1603 muere Isabel I. El hijo de María I Estuardo de Escocia, Jacobo, asume el trono. Él tuvo roces con el Parlamento por su apego a la idea del derecho divino de los reyes. Luego, con su hijo Carlos I se agudizan las tensiones con el Parlamento inglés, que buscaba mitigar la creación de impuestos excesivos por parte de Carlos I, así como su reformismo religioso, lo que desembocará en su sentencia de muerte por alta traición al Estado en el año 1649. Hobbes, ante esos años de radicalismo político y tensiones, reflexionó sobre la situación y empleó por primera vez argumentos contractualistas, que más adelante hablaremos sobre lo que es el contractualismo, ¿no? Y bueno, Hobbes emplea por primera vez argumentos contractualistas que inauguraron la filosofía política moderna. Ya en el año 1628 hizo una traducción al inglés de la obra del historiador griego Tucídides. En el año 1640 escribió Elementos de Derecho Natural y Político. Bien, en su tiempo, en el tiempo en el que vivió Hobbes, existía una pugna política entre dos bandos muy bien definidos, ¿no? Entre los monárquicos, que eran defensores de la monarquía absoluta, donde la summa potestas, es decir, la soberanía absoluta del rey sobre el pueblo, provenía de Dios. y el otro bando eran los parlamentarios, ¿no?, que sostenían la idea de que la soberanía debía estar repartida entre el rey y el pueblo. Bien, según la historiografía, el proceso histórico conocido por la historiografía inglesa como English Civil War 1642-1689 se divide de la siguiente manera: la Primera Guerra Civil entre los años 1642 al año 1646, la Segunda Guerra Civil entre los años 1648 y 1649, solo duró un año, la República o Interregno entre los años 1649 y 1660, la Tercera Guerra Civil entre los años 1649 y 1651, el protectorado de Oliver Cromwell entre los años 1653 y 1659. Cabe destacar que Oliver Cromwell fue un personaje que organizó un regimiento de caballería y se hizo famoso, tuvo cierto prestigio militar y es un personaje clave en todo este proceso histórico, ¿no? Luego, la restauración de los Estuardo entre los años 1660 y 1689. Bien. Ante las guerras civiles y temiendo por su seguridad debido a sus ideas monárquicas, Hobbes se refugia en Francia y, bueno, en su exilio en el año 1642 escribe el Tratado de Chihue, ¿no?, del Ciudadano. Thomas Hobbes, exilio en Francia. Bien, Hobbes defendió, al igual que el filósofo político francés Jean Bodin, la idea de una monarquía absoluta, fuerte y autoritaria, que garantizara el orden social, ¿no? En el caso de Bodin, que garantizara el orden social ante la crisis de la bancarrota real en Francia del año 1557. En el caso de Hobbes, buscaba que se garantizara el orden social ante las guerras civiles que le tocó vivir, ¿no? Hobbes conoció a Descartes, o Descartes en francés, en Francia. Él admiraba las ideas sobre matemáticas que tenía Descartes, sobre geometría, pero despreciaba las ideas filosóficas de Descartes sobre el mundo espiritual y las almas, ¿no? Para Hobbes era un disparate hablar de sustancia incorpórea, era algo sumamente absurdo para él. Para él solo existen cuerpos, ¿no? Para Hobbes los cuerpos de los que se ocupa la filosofía son dos. Son los siguientes, ¿no? Cuerpos de la filosofía para Hobbes. Hobbes los divide en dos: el cuerpo social y el cuerpo natural, ¿no? El cuerpo social, relacionado con el Iuspositivismo o derecho positivo, y el cuerpo natural asociado con el Iusnaturalismo o derecho natural. El Iuspositivismo, cuerpo social o derecho positivo, a su vez dividido en dos ramas: la ética, que está relacionada con los afectos y hábitos del hombre, y por otra parte la política, relacionada con los deberes civiles del hombre, ¿no? Por otra parte, el cuerpo natural y un naturalismo o derecho natural es una filosofía o una corriente filosófico-jurídica que resalta el hecho de que el derecho como tal no necesita estar escrito para ser válido. Bien, ahora hablemos un poco sobre el iusnaturalismo y contractualismo en el tiempo de Thomas Hobbes. Bien, iusnaturalismo. Cabe destacar que Thomas Hobbes fue un filósofo iusnaturalista o del derecho natural, que era propio del siglo XVII y XVIII, ¿no? El iusnaturalismo es una doctrina jurídica y ética que sostiene la tesis de que el derecho es único, anterior y superior al hombre, en contraposición al derecho positivo, ¿no? El derecho positivo, que establece un conjunto de normas jurídicas escritas basadas en el iuspositivismo, que, como dijimos anteriormente, fue una corriente filosófico-jurídica que establece que el único derecho válido es el que ha sido creado por el hombre, ¿no? Por otra parte, hablemos del contractualismo, ¿no? Hobbes también fue un filósofo contractualista, es decir, siguió la corriente filosófico política y filosófico jurídica que propugna que el Estado y la sociedad surge como un contrato entre los seres humanos. ¿okay?, que limita o regula ciertas libertades a cambio de un conjunto de normas jurídicas que garanticen la paz y el entendimiento entre los individuos. Para Hobbes, los individuos tienen en común el hecho de menospreciar al otro y valorar o sobrevalorar los propios talentos, ¿no?, lo que genera la competencia, dice Hobbes, y la discordia. El temor a la muerte y el deseo de vivir confortablemente junto al instinto de conservación es lo que nos lleva a crear un pacto. Bien, muy importante esto, nos lleva a crear un pacto. Bien, hablemos sobre la obra de Hobbes, El Leviatán, obra del año 1651, una obra de filosofía política trascendental en la historia de la filosofía, ¿no?, de la filosofía política. Bien, ¿qué era el Leviatán? Bueno, el Leviatán era el nombre de un monstruo bíblico, una especie de demoníaca serpiente marina. El nombre de ese monstruo fue empleado por Hobbes para referirse al Estado. Pues para Hobbes la autoridad del Estado era monstruosa, pero al menos nos protegería de otro monstruo bíblico aún más terrible, ¿no?, que era el Behemoth, que representaría a la guerra civil. Ese coloso o monstruo tiene la función de ejercer violencia física contra quien violente el pacto. En este sentido coincide con el pensamiento de su antecesor Jean Bodin, que considera sumamente importante la existencia de la coacción, ¿no?, donde las leyes, producto de un pacto de los hombres, sean de obligatorio cumplimiento para todos. Bien, aquí está la representación del Leviatán en la primera edición del año 1651, ¿no? Está representado como un coloso que sobresale de las montañas y de la ciudad. Y bien, tiene la espada en su mano derecha, que representa el poder terrenal militar. En su mano izquierda posee el báculo, que representa el poder religioso. El cuerpo, si logran notar acá en la imagen, el cuerpo está formado o conformado por personas, ¿no? Es decir, su poder emerge del pueblo y no de Dios. Para Hobbes, el origen del poder está en la comunidad, en el pueblo, ¿no? Fíjense que hay una carga, hay una simbología muy fuerte acá. ¿Bien? Y por último, la corona, ¿no? La corona que representa al monarca absoluto, ¿no? Bien, ahora hablemos de Thomas Hobbes y su concepto de bellum omnium contra omnes, es decir, la guerra de todos contra todos. Bien, lo que ven aquí a la izquierda es simple y llanamente la ilustración de la primera edición de Leviatán en el año 1651, ¿no? Hobbes afirma en su obra El Leviatán del año 1651 y en su obra anterior también de Chihue del año 1642 que todos los hombres son por naturaleza iguales en facultades físicas y psicológicas, ¿no? Bien, esta afirmación de manera absoluta pues no es cierta, pero haciendo, digamos, una abstracción de lo que quiso dar a entender Hobbes, Hobbes da a entender que cada individuo posee la capacidad de hacerse notar, ¿no? Es decir, nadie nace más inteligente o con más fuerza que otro. Para Hobbes, la inteligencia y la fuerza, digamos, se desarrolla con la experiencia, ¿no? Pero bueno, él da a entender que cada individuo posee esa capacidad de hacerse notar de alguna manera, ¿no? Por lo que llegaría a un estado de discordia. Y si no existe un poder común que regule esa discordia entre los individuos, ¿okay?, entre todos, se produce lo que él llamaba bellum omnium contra omnes, ¿no? Esa es la frase que emplea en latín, ¿no? Es decir, la guerra de todos contra todos. Y en esa circunstancia de guerra de todos contra todos, afirma Hobbes que cada persona tiene derecho natural, ¿okay?, derecho natural, lo que ya hablamos, iusnaturalismo, ¿no?, o libre albedrío para hacer cualquier cosa necesaria para preservar la vida que él define. Fíjense qué cosa tan curiosa, el concepto de lo que es la vida para Hobbes, ¿no? Él define como solitaria. Para Hobbes la vida es solitaria, pobre, malévola, áspera, brutal y breve. Eso lo expresa él en el Leviatán en los capítulos 13 y 14. Bien, los individuos tienen en común el hecho de menospreciar al otro y a valorar o sobrevalorar sus propios talentos, lo que conduce a la competencia, dice Hobbes, ¿no?, y a la discordia. El temor a la muerte y el deseo de vivir confortablemente junto al instinto de conservación es lo que lleva, según Hobbes, a crear un pacto, ¿eh? Esto es sumamente importante. Es decir, en otras palabras, la sociedad civil, o mejor dicho, la sociedad será civil, según la concepción de Hobbes, la sociedad será civil cuando cada uno de los individuos renuncie al poder de ejecutar la ley natural. ¿Okay? El poder lo ejecutarán los órganos de la comunidad. Sería una autoridad o juez quien juzgue las leyes y dictamine quién se ha saltado o quién ha violentado las leyes. ¿Bien? Sigamos. Bien, Hobbes, siendo espectador de la Guerra Civil Inglesa y de la Guerra de los 30 años, entre tantas guerras del siglo XVII, Hobbes concluye que el ser humano es malvado y afirma en latín la siguiente frase, ¿no? Homo homini lupus, que no es una frase de él, ¿no? Sin embargo, él ayudó a popularizar esta frase latina, ¿no? Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Es decir, la naturaleza o la condición natural del hombre es la de ser malvado, ¿no? Es más o menos similar a lo que pensaba Maquiavelo, ¿no? La naturaleza del hombre, ¿no? El estado natural del hombre es ese. Los seres humanos son malos, malévolos, envidiosos, aduladores, farsantes, que buscan su propio beneficio, egoístas, en fin. Bien, ahora hablemos de los últimos capítulos del Leviatán, de Thomas Hobbes, ¿no? Hobbes va mucho más allá y condena al soberano en la figura de un rey o un parlamento que se niegue a instruir al pueblo. Esto es muy interesante, es bastante, digamos, visionario, ¿no?, de él. Él dice en las últimas páginas del Leviatán, él plantea una serie de principios básicos para evitar una guerra civil, como por ejemplo, uno, que la justicia sea administrada por igual a ricos y pobres. 2, que se condenen las venganzas privadas. 3, que los impuestos sean equitativos. 4, que el Estado impulse la caridad pública. 5, que los vagos sean obligados a trabajar. Interesante este punto, ¿no? Que los vagos sean obligados a trabajar. Y bueno, por otra parte, que los soberanos escojan buenos consejeros, ¿no? A pesar de que Hobbes apoya el poder absoluto del soberano, él discrepa con los monárquicos tradicionales de su tiempo, ¿no? Que, que veían al rey como dueño de todas las haciendas y súbditos por voluntad divina, ¿no? Y solo debían rendir cuentas ante Dios. Para Hobbes, la autoridad estatal era un acuerdo de los ciudadanos, ¿no? De un pacto de unión. Los que componen la sociedad, para Hobbes, delegan y confían el poder a un gobernante para el bien de la comunidad. Ese era el centro de su pensamiento, ¿no? El soberano para Hobbes podía ser un rey o una asamblea. En el año 1649, luego de la decapitación de Carlos I, él apoyó a Oliver Cromwell, el Lord Protector, regicida, y al final de sus días se dedicó a su amada geometría, ¿no? Era muy amante de la geometría y de trabajos literarios en general. Él fue un pensador realista, alejado del idealismo. Para él la ley sin la espada no sirve para nada, afirmó en una oportunidad, ¿no? Para él el Estado surge, digamos, para velar por la seguridad de los hombres, ¿no? El pensamiento de Hobbes, en pocas palabras, él dice que el Estado y la sociedad como tal surgen producto de un pacto de unión, o de lo que otros llaman contrato social. ¿Bien? Y ese poder político debía estar, digamos, por encima de todo. El fin último del Estado para Hobbes era la protección de la propiedad privada y la seguridad y la convivencia pacífica de todos los habitantes, de la comunidad, ¿no? Y bueno, hemos terminado con este segundo video y bueno, esperemos que haya sido de provecho para todos y podamos discutir e incluso ampliar más los conocimientos y sobre, digamos, el pensamiento político de Thomas Hobbes, que fue tan crucial en la historia de la filosofía política.